Hola Valentín. Hola Alegra, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Estoy bien yo, haciendo cosas de superhéroes, como te podrás imaginar. Como se viene el Día del Niño, estuve pensando mucho en los chicos de The Kids. Extraño estar en la iglesia todos juntos. Yo también. Extraño un montón a los chicos. Jugar y poder alabar a Dios con ellos. No sabés, Valentín. Hoy Sophie me mandó un mensaje invitándonos a nosotros dos para que la ayudemos a ella y a Belu a armar un programa especial para los niños. Me encanta la idea, Alegra. ¿Dónde están superhéroes? Belu ya está llegando también. Apúrense. Uy, Sophie me acaba de mandar un mensaje y dice que nos apuremos, que nos están esperando. Estamos yendo, salimos. ¡Tanto tiempo! ¿Cómo te extrañé? Ay, Belu, ¿cómo estás? Yo también te extrañé. Pero ¿sabes qué otra cosa extraño un montón? ¡Hey, kids! Ay, sí, yo también extraño tanto a los niños. Sobre todo hoy que es su día. Ay, cierto, pero ¿sabes qué? Lo bueno es que ellos nos están acompañando desde casa. ¡Es cierto! Me encantó tu idea de hacerles un programa especial. Y decime, a ver, ¿qué tenías en mente? Bueno, primero que todo, lo que no puede faltar son los superhéroes. Claro. Ya les escribí, parece que están viniendo. ¡Ay! ¡Opa! ¡Ay! Bueno. ¡Chicos, llegaron! Bueno, justo a tiempo. Le estaba explicando a Belu lo que tenía pensado para hacer hoy. La idea era recrear X con un formato un poco distinto. Bien, me gusta la idea. Pero, ¿qué hacíamos en X? Yo sé, cantábamos. Y es más, estuve toda la semana pensando una canción. A ver si ustedes me ayudan a entender cuál es. Tan, tan, tararara, tarara, sí, tan. Sí, ya sé cuál es. ¿Cuál es? Es la que hablaba de que Dios es nuestro padre. Ay, es verdad. Esa. ¿Por qué no empezamos a cantar esa? Dale, me encanta. Vamos, dale. Salgo por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios. Tomado de tu mano, nada me da temor. Venga lo que venga, listo estoy. Tú eres mi canción. Amor tan perfecto, poder tan inmenso. Tus ojos siempre atentos en mí. Thank you.
El sol brillar y en el cielo la luna salir, es quien con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar, Él es el que me hace soñar, y el que me hace sonreír, es el feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Yeah, 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 yeah. Mejor que Spider-Man. Me encantó las canciones, pero en X jugábamos. ¿Dónde están esos juegos? ¿Sabés qué, Valentín? Preguntás en el momento perfecto, porque llegó la hora de jugar. Es cierto,
Para hoy les tenemos preparado un juego que se llama la cacería. ¿Cacería? ¿Qué es eso? Sí, cacería. Ustedes van a estar diciendo varios elementos que se pueden encontrar en la cocina de cualquier casa. Y ustedes, chicos, que están en sus casas, tienen que ir a buscarlos lo más rápido que puedan. Ahora, si hay algún elemento que no pueden encontrar, no importa. Lo anotan y después lo buscan. Vamos a buscar ahora algunos amigos para que los estén ayudando, ¿bien? Dime, Cal. Bien. Y ustedes en sus casas traten de ser lo más rápido posible a ver si les ganan a ellos. Vení, Belu, vamos a llamarlos. Bien, vayan, a ver. ¿Qué traerán, no? La verdad que no se me ocurre nada, pero... ¿Qué podemos hacer? A ver. A ver. Oh, ¡ay, Misa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Delfi. Queda bueno. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿entendieron el juego? Sí. Arrancamos. Bueno, las primeras dos cosas que vamos a traer son galletitas y dulce de leche. Bien. ¿Galletitas? Dulce de leche, dulce de algo leche. Dulce, y sí. Y debe vamos ser. Vamos a una hamburguesa con esto, ¿no? Y para comer. Mm. Algo de postre. Sí, puede ser. Un cafecito. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué rápidos que son, chicos! Bueno, ahora va. Un queso crema y unas pastillas de colores. Las pastillas son para decorar. A poner por arriba, sí. ¿Tendrán queso crema? Una pregunta. A ver, a ver. Una pregunta. Y a ver, ¿qué más? La pastilla. Digo yo, ¿no? ¿Quién ganará? ¿Lo que están viendo? ¿Opa? ¡Oh! Son re rápidos. Quedar bomba, la verdad que sí. Bueno, ya vamos llegando al final. Ahora, un batidor y un bowl para cocinar. ¿Un bowl para cocinar? Está, ahí supongo que la tiremos ahí. Ah, tipo como un recipiente. Sí. Sí. A ver, ahí vienen, a ver. ¡Guau! ¡Buenísimo, chicos! Mirá. Tenemos un montón de cosas ya. Bien. Y bueno, ahora, por último. Pero lo menos importante. ¡Una cuchara! Yo creo que definitivamente es una torta. No sé, no creo. Un bizcochuelo, un budín. ¿Sabés que igual tiene buena pinta? Porque mirá. A ver. ¡Ay, mirá, qué bueno! No, me ganó. ¿Te ganó? Bueno, no importa. ¿Se divirtieron? Sí. Bueno, eso es lo importante. ¿Qué piensas que vamos a hacer con esto? ¿Cocinar? ¿Comer? ¡Uy, qué bueno! ¿Cuántos ingredientes juntaron los chicos en el juego? ¿Me dieron unas ganas de cocinar? ¿Y a ustedes? También. ¿Sí, no? A ver, ¿qué juntaron? Cuéntenme, ¿qué es esto? Leche chocolatada, queso. ¿Y esto, Marti? Dulce de leche. ¿Y esto? Galletitas. Galletitas de chocolate. ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Sin horno tiene que ser, ¿eh? Ya sé. Puede ser una chocotorta. ¿Se animan a hacerla conmigo? Sí. ¿Y ustedes, amigos, también se animan a ayudarnos desde su casa? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es algo muy importante. ¿Ustedes tienen las manos limpias? Sí. Sí, ¿no? Bueno, porque para cocinar siempre tenemos que tener las manos limpias. Y ahora vamos a mezclar. Necesitamos 600 gramos de queso blanco y 300 de dulce de leche. Vamos a ponerlos acá. A ver. Qué bien se ve, ¿no? Sí. Sí. A ver, ¿quién me va a ayudar a hacer la mezcla? Yo. Vamos. A ver. Muy bien. Domi, ¿me alcanzas el batidor? Sí. Vamos. A ver. ¡Ay, qué fuerza que tenemos que tener! Miren, amigos, cómo nos va quedando. Un color más clarito que lo que es el dulce de leche. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a dejar a un costado y vamos a agarrar una fuente. Y en esta fuente vamos a ir bañando todas las galletitas en la leche chocolatada. A ver, yo les voy diciendo cómo hacemos. Miren, un poquito... porque si no, se nos van a desarmar. Y las vamos poniendo así. ¿Vamos? ¿Me ayudan? A ver, Marti. Poquito, Domi, porque si no, se van a ablandar y se van a romper. Sacamos. Muy bien. ¡Qué deli que está quedando esto! Vamos a poner esto acá. Mirá. ¿Eh? Muy bien. Vamos, 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 que tenemos que llenar todo esto... Todo esto, Domi, despacito, no lo pongas tan arriba. Todo esto lo tenemos que llenar de galletitas chiquilín. O pueden ser otras, pero son galletitas de chocolate. ¿Está?
Acá nosotros encontramos estas. Y miren cómo estamos haciendo. Un moldecito de chocolate. Está quedando muy bueno. Si algunas galletitas se les rompen, no pasa nada. Las van poniendo así como puedan o las pueden dejar para el medio. Para el fondo, traten de usar todas las que estén sanitas. Miren qué bien que nos quedó el molde. Ahora frenamos un poquito y miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner, a ver, espera un poquito. Vamos a poner un poco de esta mezcla. Miren. ¡Qué bueno, ¿no? ¿Querés ayudarme, Martí? Dale. Vamos. Un poquito más. Y ustedes en casa, amigos, los pueden hacer solos, pero siempre pidiéndole permiso a sus papás, ¿está? O a sus abuelos o a las personas que lo estén cuidando. Vamos a apurarnos. A ver. ¡Wow! ¡Qué bueno que está quedando! A veces cuando ponemos esta cremita, ¿saben qué puede pasar? Las galletitas como que se despegan, pero no pasa nada, miren. ¿Está? Esta es nuestra primer capa. ¿Les gusta cómo está quedando? Sí. Bueno, a ver, más galletitas. Muy bien, más. No, más, esta está mejor. Sí, a ver. Más. Muy bien. ¿Están contentas? Sí. Sí, está bueno cocinar juntas, ¿no? Sí. A ver. Bueno, también no es tanto enchastre. Esto parece un enchastre, pero está quedando re bueno. ¿Y saben por qué tenemos que mojar las galletitas? Para que queden un poco blandas, porque si no, después no las podemos cortar. Se nos rompe todo, ¿está? Sí. Bueno. A ver, tome despacito, con un dedito solo. Muy bien. Miren, estamos haciendo la segunda capa. ¡Bien! Estamos terminando nuestra segunda capa. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora... otra más capa de queso y dulce de leche. Otra capita más. Voy a poner esto acá. Otra capita más. A ver, Martí, soltame. Muy bien, miren esto. Y a ustedes, amigos, ¿cómo les está quedando esta receta? A nosotros nos está quedando muy rica, me parece. Y nos están dando ganas de comerla, ¿no? Sí, tengo muchas ganas de comer. Ay, bueno, hay que esperar. Porque después de esto, ¿qué viene? Otra capa más. Otra capa más. A ver, ¿vamos? ¿Está mojadita? Bueno, muy bien. Bueno, qué rico. Estamos terminando casi. Esto ahora lo tenemos que llenar hasta arriba. No sabemos cuántos paquetes van a necesitar ustedes, porque ¿saben de qué depende? Del tamaño de la fuente. Si la hacen en una fuente chiquita, van a necesitar menos galletas, ¿no? De poquito. Muy bien. Vamos, Martu, vamos, vamos, vamos. Muy bien. Qué deli que está quedando. Yo ya quiero comer. Sí, ya sé que querés comer vos. También. Bueno, después yo les voy a compartir. Lo podemos compartir también con papi, con el hermano, con los abuelos, ¿les parece? Bueno, miren, llegamos a la tercer capa. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Ponemos... ¡wow! Miren qué bueno que está quedando. ¿Está? Y esto vamos a seguir haciendo así hasta que esta fuente se llene toda de capas. ¿Les parece? Para mí no va a alcanzar. Sí, va a alcanzar. Va a alcanzar si no tenemos que hacer más. ¿Está? Pero va a alcanzar porque mirá, mirá cómo lo movemos así. ¿Está? Bueno, muy bien. Tenemos la última. Esta está mojada. Dale. No importa. Miren, esta se rompió. Igual la vamos a poner. ¿Vamos? Dale, Tito.
Vamos, vamos. A estas galletitas les encanta bañarse en leche chocolatada. ¿Vieron? Algunos saben que pueden hacerlo en vez de con leche chocolatada, con leche con café, si les gusta. Algunas veces lo hicimos así, con leche con café y también queda bien rico. Bueno, y estamos terminando nuestras capas. Vamos a seguir. Tenemos que ir a buscar más galletitas y lo seguimos haciendo, ¿ta? Ahora vamos a hacer nuestra cuarta capa. ¿Y ahora? Bueno, ahora tenemos que seguir. Vamos a buscar más ingredientes y lo terminamos y hacemos hasta arriba, ¿ta? ¡Miren cómo nos quedó la torta! ¡Wow! ¡Ay, qué rica! Miren, amigos, cómo nos quedó. ¿Saben lo que hicimos? Les contamos. Le pusimos las galletitas, lo pusimos en la heladera, le podés poner un film, así no se secan las galletitas, y después, ¿sabés qué tenés que hacer? Darlo vuelta. Esa fue la parte que nos dio más miedo, ¿no? Porque teníamos miedo que se nos rompiera. Pero no se nos rompió. Y después la decoramos, porque era un día especial hoy. Es el Día del Niño. Así que queríamos que fuera una torta súper linda. La decoramos con merengue. Esto sí, pedile ayuda a mamá, a la abuela o a alguien, porque si no, solito tal vez no podés. Y ahora, miren lo que vamos a hacer. ¡Wow! Le podemos poner colores, así queda una torta bien divertida. A ver, ¿me ayudan? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Qué día tan feliz, ¿no? Día del Niño, mirá. Miren qué linda torta. Ustedes le pueden poner lo que quieran. Tal vez le pueden poner estrellitas, algunas grajeas, lo que a ustedes les guste. Ustedes la pueden hacer, rallarle un poquito de chocolate, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué les parece si ponemos este cartel que hicimos para todos los amigos? Porque como no los vemos, se lo vamos a desear. ¿Me ayudan? ¡Feliz Día del Niño! A ver. ¡Wow! ¡Qué buena que nos quedó la torta! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ¿ustedes quieren terminar? Bueno, termina. Va. Muy bien. Todos. Muy bien. ¿Y ahora sí? ¿Terminamos? Sí. ¿Y ahora qué quieren? ¡Ay, probarla! ¿Y vos, Marti? Bueno, te manchaste un poquito, no pasa nada. A ver, vamos a probarla. A ver... Acuérdense que esta torta, ¿de dónde salió? De la heladera. ¿Ah? A ver, vamos a cortar. ¡Ay, qué emoción! Miren. Las galletitas, como las mojamos, ¿saben? Quedaron blanditas. Entonces, las podemos cortar. A ver, miren. ¡Ay! Se mezcló todo como queríamos. Todas las capas. ¿Quién va a ser la primera? Sí. Vale, a ver. Vamos a ponerle a las dos. Un plato a cada una porque ustedes son muy golosas. A ver. A ver. Ahora creo que nos tenemos que ir a lavar las manos porque estamos un poco enchastradas todas. ¿Enmerengadas? Bueno, a ver. A ver, Marti. A ver, Domi. A ver, ¿qué les parece? Está buena, ¿no? A ver. Esperemos, amigos, que a ustedes también les haya gustado. Y yo las veo muy felices a ustedes. Esta torta está buena, ¿no? Pero ¿saben qué? Tengo una receta que las va a hacer más felices. ¿Quieren conocerla? Sí. ¿Sí? Bueno, terminen la torta y ahora se las voy a contar. ¡Qué contentas que están! ¡Qué felices que están!
¿Y ustedes, amigos, les gustó la torta? Espero que sí, que también estén felices como Domi y como Marti. Pero yo antes les dije una cosa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Una receta muy especial. La receta de la verdadera felicidad. ¿Quieren saber cómo es? ¿Cómo? Bueno, les voy a decir. Vamos a ver qué ingredientes necesitamos. A ver, esta receta está en el mejor libro. Está en la Biblia. Pero vamos a ver. A ver, en esta receta necesitamos un solo ingrediente. ¡Un solo ingrediente! ¡Guau! ¡Qué fácil! Bueno, pero porque tenga solo uno no quiere decir que sea tan fácil. ¿Vamos a descubrirla? ¿Me ayudan? Sí. ¿Cuál es este ingrediente? Este ingrediente es Dios. Dios es el único ingrediente que lleva esta receta. Y la Biblia dice, Dios nos ha hecho muy felices. ¡Qué lindo lo que dice! Dios nos ha hecho muy felices. Y Dios puede hacerte feliz. ¿Querés saber cómo? ¿Cómo? Mira. Dios te ama. A vos y a todos los amigos que nos ven. Dios te ama. Dios es el que hizo todas las cosas. Dios hizo la tierra, el cielo, hizo los animales que tanto nos gustan, los perritos, Marti, que tanto te gustan, pero también te hizo a vos y a mí. Y saben, nos hizo de una manera especial y única. Cada uno es especial, cada uno es único. Y Dios nos ama con un amor que no se termina. Un amor enorme. A ver cómo hacemos. Enorme, que no se acaba. Así es el amor de Dios. Así Dios te ama a vos, Marti, a vos, Domi, y a todos ustedes, amigos. Y Dios quiere que seas feliz. Eso es lo que Dios quiere. Que vos seas feliz. Pero ¿saben qué? Hay cosas que hacemos que a Dios no lo ponen feliz. Y a vos tampoco te ponen feliz. ¿Saben qué son esas cosas? Esas cosas son, es el pecado. Esas cosas que a veces decimos, pensamos o hacemos que a Dios no le gustan. Como por ejemplo, ¿qué puede ser? Mentir. Pegar también. A veces le podemos pegar a alguien en la escuela. ¿Qué más? Robar. Todas esas cosas a Dios no le gustan. ¿Por qué no le gustan? Porque nos hacen mal, pero también les hace mal a las personas que nos rodean. Y todas esas cosas nos separan de Dios. Pero Dios no quería que estemos separados de Él, porque Él, ¿qué? Nos ama mucho. Entonces, tuvo un plan. Y ese plan, miren cuál fue. Mandar a Jesús a morir en una cruz para perdonar tus pecados. Ese fue el gran plan que tuvo Dios para perdonarte. Domi, ¿cómo te sentiste cuando se te cayeron todos aquellos platos que eran de la abuela? Muy mal. Muy triste, ¿no? Sí. ¿Hasta qué hiciste? Hasta lloraste. Pero cuando la abuela te perdonó, ¿cómo te sentiste? Muy feliz. Bueno, ¿sabes qué? Dios te perdona por tus pecados. Y una vez que te perdona, mira lo que te da. El mejor regalo. ¿A quién le gusta recibir regalos? A mí. ¿Y a ustedes? A mí me encanta recibir regalos. Y este es el mejor regalo. ¿Sabes cuál es? El perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo no vamos a ser felices? Si tenemos a Dios que nos ama, que nos perdona, que murió en la cruz, que nos perdona y que nos da la mayor felicidad. Dice la Biblia que cuando Dios nos perdona, somos felices. ¿Cómo somos? Felices. Felices. Así que este, no te olvides, es el único ingrediente que lleva esta receta. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué te parece que tenemos que hacer? Tenemos que hacer algunos pasos. Tenemos que hacer algunos pasos. ¿Y cuántos pasos llevará esta receta? ¿Será muy difícil? No,
Esta receta lleva dos pasos. A ver, ¿cuántos pasos lleva? Dos pasos. ¿Les cuento cuál es el primero? El primer paso para que esta receta salga bien es amar a Dios. Amar a Dios. Dice que la Biblia que tenemos que amar a Dios con todo lo que pensamos y con todo lo que somos. De esa forma tenemos que amar a Dios. Y vos, Domi, cuando querés a alguien, ¿qué haces? Le decimos algo lindo. Por ejemplo, le podemos decir, te quiero. ¿Qué más le podemos decir? Te amo. A ver, por favor, gracias. Podemos decirle cosas lindas cuando queremos a alguien. Y esas mismas cosas se las podemos decir a Dios. Pero ¿saben qué? No solo tenemos que decir cosas. ¿Saben qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer cosas que a Dios le gustan. Para mostrarle el amor a Dios, tenemos que obedecerlo. Eso es lo que tenemos que hacer, obedecer. ¿Y obedecer qué? Obedecer las cosas que Él nos dice. ¿Y dónde están las cosas que nos dice Dios? En la Biblia. En la Biblia. ¿Saben qué? La Biblia es como un manual de instrucciones. ¿Vieron cuando les hicimos un regalo y adentro de la caja había un librito que decía cómo armar cada parte? Bueno, así como eso que nos dicen instrucciones de cómo armar, así es la Biblia. La Biblia nos da instrucciones de las cosas que tenemos que hacer y de las cosas que no tenemos que hacer. ¿Y sabes qué? ¿Por qué hay cosas que Dios nos manda hacer? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que seamos felices. Y todas las cosas que Él nos manda hacer son para nuestro bien. ¿Vos te acordás de algunos de los mandamientos que Dios nos dice? Por ejemplo, ¿obedecer a quién? A tus padres. ¿Qué más? A tus abuelos. También puede ser. ¿Qué más? No robar. Ayudar al otro. Bueno, todas esas cosas Dios quiere que las hagas. Y ese es el primer paso para que esta receta se pueda hacer. Pero no solo tenemos un paso. ¿Cuántos pasos eran? Dos. Dos. ¿Y cuál es el segundo paso? Es amar al prójimo como a vos mismo. ¿Vos te querés, Domi? Sí. ¿Y vos, Martín? Sí, ustedes se quieren, se cuidan su cuerpo, se respetan y de esa manera, así también, tienen que amar al que está al lado de ustedes. ¿Saben qué es el prójimo? El prójimo son todos esos que están cerquita nuestro. ¿Cómo quién? A ver, vamos a pensar. ¿Quién está cerquita nuestro? Los abuelos. Los amigos, los maestros, ¿qué más? Los vecinos, todos ellos son nuestro prójimo. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Tenemos que hacer todas las cosas que nos gustan que nos hagan a nosotros. Domi, ¿a vos te gusta compartir? Sí. ¿Qué te gusta compartir? Juguetes. Juguetes. Entonces, ¿sabés qué tenés que hacer vos? Compartir. ¿A vos te gusta que te digan la verdad, Martí? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Decir la verdad. ¿A vos te gusta que te ayuden a tender la cama? Sí. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Ayudar a tender la cama. Ayudar o ayudar a mamá o ayudar a la maestra en la escuela. Todo lo que a vos te gusta que hagan, eso tenés que hacerlo con los demás. ¿Está? Ya. Y ahora ya tenemos el ingrediente principal. Y tenemos los dos pasos. Con estas cosas, seguro que la receta nos va a salir perfecta. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos tenés este ingrediente? ¿Vos tenés a Dios en tu vida? Porque si no tenés a Dios en tu vida, esta receta no la podés empezar. No podemos empezar. Entonces, si no tenés a Dios en tu vida, yo te voy a invitar a que ahora hagas una oración conmigo y le pidas a Jesús que perdone tus pecados. De esa manera, Dios va a estar en tu vida. Todos los días, Él no se va a ir. ¿Les parece si oramos? Sí.
¿Vamos a orar? Y te invito a vos que si querés hacer esta oración con todo tu corazón, cierres tus ojitos para no distraerte y repitas conmigo. Gracias Jesús por este día. Gracias Jesús porque tenemos vida. Y gracias Jesús porque te pudimos conocer. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados, porque me perdonás. Y te pido que hoy pueda recibir el perdón de mis pecados. Gracias Jesús porque sé que de ahora en más vos vas a estar en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Entonces ahora, si ya tenés este ingrediente en tu vida, podemos seguir adelante. ¿Sabes qué? Hay algunas recetas, Domi, que no salen como esperamos. Les voy a contar un secreto. Una vez yo tenía que hacer un brownie de chocolate. Hice todo como decía la receta. Y dije, wow, me va a quedar súper. Papi se va a quedar re contento. Pero estaba un poco distraída. ¿Y saben qué? Cuando saqué la receta del horno, me había quedado muy mala. ¿Saben por qué? Porque me había olvidado de un ingrediente. De la harina me había olvidado. Entonces me quedó muy mal. Pero en este caso, no nos vamos a olvidar del ingrediente, porque el ingrediente es solo uno. Lo que puede pasar es que a veces los pasos no nos salgan tan bien, que nos cueste un poco obedecer a Dios en todos los mandamientos, o que nos cueste amar al prójimo y amar a los demás como a nosotros mismos. Si pasa eso, no te pongas triste. Yo te animo a que lo sigas intentando, porque con la ayuda de Dios, esta receta la vas a poder hacer. Y lo más bueno es que vas a conseguir el resultado. Vas a ser verdaderamente feliz. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y en este Día del Niño queremos que realmente puedas hacer esta receta y que seas muy feliz. ¿Les gustó la receta? Sí. ¿Y a ustedes, amigos, les gustó? Miren que hicimos dos recetas, les contamos dos recetas. Esperemos que hagan la chocotorta y que nos cuenten cómo les fue. ¡Qué bueno que te encontramos, Gaby! Sí, realmente me pone muy feliz que estén ustedes acá conmigo. Aparte, estaba pensando en algo de lo que estuvimos viendo hace un rato y estuvimos viendo acerca de cosas que nos llevan a la felicidad. Hablaba sobre la receta de la felicidad. Entonces, yo pensé en hacer una linda manualidad. Y entonces lo que pensé, dije, bueno, voy a agarrar un frasco. Y en este frasco voy a estar poniendo adentro, escrito en un papel, diferentes momentos felices que cada uno de nosotros pudo vivir. ¿Qué les parece? Pero una cosa, el frasco lo traje así, así, o uno de plástico también. Entonces, lo tenemos que decorar. Este yo ya lo hice porque yo ya había pensado. Digo, capaz que pueden venir los chiquilines, Alegra y Valentín. Entonces, vamos a hacer algo lindo. ¡Qué lindo que te quedó! ¿Vieron? Y aparte, traje todos estos materiales para que ustedes los puedan utilizar. ¿Sí? Ah, son un montón. Son un montón. ¿Comenzamos? Arrancamos. Arrancamos. Muy bien. ¿Vos con qué vas a hacer? Y yo con las pinturas. Dale. Hacé con pinturas, que acá tenés de todo. Tenés pinceles. Sí. ¿No? Si no, te vas a ensuciar todo y te saca los poderes. Bien. ¿Y vos, Alegra? ¿Puedo usar estos? Sí. Estos son servilletas, ¿viste? Mm. Que las servilletas son esas servilletas lindas que mamá tiene guardadas para alguna cosa linda. No la podemos pegar enseguida. Tenemos que sacarle, miren, algunas tienen una o dos servilletas en blanco y lo que hacemos después es recortar y después pegamos. Así que con esta vas a comenzar. Y muy esta bien. No se usa, ¿verdad? No, esta no la usamos, esta la tiramos después. Bueno. ¿Lo puedo cortar así? Sí, como tú quieras. Ah, bueno. Vas, lo recortás, le ponemos cascola y lo vas pegando. Dale. ¿Qué les parece? Impecable. ¿Sí? ¿Vos, Valentín, cómo vamos? Muy bien. ¿Vos vas bien? ¿Sí? Sí, sí. Qué bueno, chicos, ¿saben? Quizás
en casa no tengan una libretita para poder escribir esos momentos lindos, esos momentos felices, que realmente no sabemos dónde le puedo escribir. Entonces, vamos a hacer con una hoja blanca que tenemos en casa, la vamos a doblar a la mitad, nuevamente a la mitad. ¿Cómo van, chicos? Bien. Bien. Nuevamente a la mitad. Y nos quedó algo parecido a una libretita, pero con tanto doblez no se van a poder abrir. Entonces agarramos una tijerita, cortamos los costados. ¿Vale? ¿Me pasas la cascola? Muchas gracias. Cortamos del otro lado. Y un poquito de abajo para poder separar a las hojitas. Yo las hice en forma de rectangular, pero ustedes la pueden hacer de la forma que quieran. Pueden hacer corazones, pueden hacer caritas felices, pueden hacer diferentes cosas. Pero, ¿qué vamos a poner en estos papelitos que vamos a escribir? A ver, ¿qué es lo que vamos a escribir? Escribimos esos momentos felices que a nosotros nos hicieron tanto bien y es lindo poder recordarlos. A ver, ¿qué puede ser? Pensá algo lindo, Valentín. Y hablarle a un amigo de Jesús. Hablarle a un amigo de Jesús. Muy bien, vamos a escribirla acá. Bien. Esa justo no me escribe. Hablarle de Jesús. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Puede ser un día que fuimos a la plaza a jugar? Sí, claro. ¿Y con quién fuiste ese día? ¿Te acordás? Sí, fui con mis amigas. Ay, un día que fuimos con los amigos a jugar. Quizás ahora, amigos, no podemos salir tanto porque estamos en este tiempo difícil, pero quizás un día podemos encontrarnos en la plaza y jugar con los amigos. ¿Otra cosa? ¿Qué puede ser? A ver... Cuando salgo con mi abuelo a darnos vueltas. Ah, salí cuando salimos a dar una vuelta con los abuelos. Pero ¿sabes también? Cuando ese amigo que estaba pasando por algo feo, vos pudiste orar por él y ¿qué pasó? O si estaba enfermo, se mejoró. Entonces podemos escribir, qué lindo que se mejoró. Vamos a poner Valentín. Y también cuando un amigo me compartió algo, ese juguete que a él lo quería y no se lo prestaba a nadie, él me prestó ese juguete, entonces eso también. Pero ¿saben lo más lindo, amigos? ¿Qué es esto? Porque nosotros vamos poniendo varias cosas acá. Varias cosas. Varios momentos felices que escribimos. Los tapamos y los tenemos allí. Pero a veces están esos momentos que estamos muy tristes. Y que quizás en el colegio me peleé con un amigo o no le fue bien en la prueba del colegio. Entonces, te portaste mal y sabes que mamá se enojó mucho contigo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Vas al frasco de la felicidad, los destapamos y saben, tenemos acá diferentes momentos que nos van a poner muy, muy felices. Entonces, acá, cuando un amigo me compartió el juguete preferido, como recién dijimos, eso te va a poner re contento porque te vas a recordar ese momento especial. Y también los amigos chicos, ustedes me van a decir, mae, yo no sé escribir, ¿qué hacemos? Tenemos a mamá y papá, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, o tenemos a alguien que nos ayude. O algún amigo que nos ayude a escribir. O algún abuelo, porque a veces estamos mucho tiempo con los abuelos. Y ¿saben? Allí los escriben. Lo hacemos esto, nos ayudan a escribir. Y también nos ayudan a leer esos momentos hermosos y esos momentos felices que pudimos disfrutar. Bueno, ¿cómo le está quedando? Creo que yo ya terminé. ¡Vos terminaste! ¡Precioso! ¿Vos? Está más lindo el mío que el de ella. Están hermosos los dos, ¿no? Se van a pelear a ver cuál es el más lindo. El mío. Bueno, chicos, les digo, hoy trajimos un montón de materiales que teníamos y quizás en casa no tengan todo esto. Lo pueden hacer con las cosas que ustedes tengan en casa, ¿sí? Así que a disfrutar este momento, a crear el frasco de la felicidad. Y no se olviden de poder escribir esos momentos hermosos y que los puedan compartir con los demás. ¡Chao! ¡Nos vemos, amigos! ¡Nos vemos! ¡Disfruten!
¡Ay, qué bueno todo lo que estuvimos haciendo! A mí me encantó cantar juntos, cómo extrañaba eso. A mí también, pero mi parte favorita fue la parte de los juegos. Estuvieron buenos los juegos, pero mi parte favorita fue la torta de chocolate. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me encantó la lección. Pero ahora nos está faltando hacer una cosa más. Yo sé, yo sé. Uno, dos, tres. ¡Feliz Día del Niño! Esperemos que hayan disfrutado. ¡Hasta la próxima! No, no, esperen, esperen. ¿No quieren cantar una canción más antes? ¡Dale, sí! Bueno, vamos.